Cerca de 10.000 personas abarrotaron el Coliseo Centenario de Torreón para manifestar su respaldo al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. El aspirante a la presidencia de la República destacó que mientras en otras entidades federativas impera la inseguridad y ha bajado la actividad económica, en Coahuila ocurre lo contrario. Cuando vemos el noroeste, vemos a un Coahuila seguro, al mismo tiempo que vemos que en Chihuahua baja la actividad económica y sube la inseguridad, que volteamos a ver a Nuevo León y vemos que baja la actividad económica y sube la inseguridad, que volteamos a ver a Tamaulipas y vemos que baja la actividad económica y sube la inseguridad, que volteamos a ver a Veracruz y vemos que baja la actividad económica y sube la inseguridad. Y hoy, en cambio, en Coahuila, con Miguel Riquelme, vemos que sube la actividad económica y baja la inseguridad. Que después de haber recuperado la paz, que después de haber recuperado el ritmo, hoy vemos en Torreón que vuelve a aparecer la inseguridad. Y hoy vemos en Torreón que empieza a bajar la actividad económica. ¿Y qué tenemos que hacer para corregir eso en Torreón? ¿A quién tenemos que hacer presidente de Torreón? Al evento asistieron las y los candidatos a diferentes cargos de elección popular, el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, así como la esposa del gobernador, Marcela Gorgón de Riquelme y Carolina Viguiano. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.